No es eso, es que Larry no le va a pedir nunca a Cepelini que encare porque sabe que no lo puede hacer. Bueno, entonces le falta huevos, disculpame que te diga. Y el cambio que hizo de Cepelini por Wallace fue de cagón. ¿Querés que te lo diga así? De cagón. Ya no tengo más palabras. En parte sí, en parte de no saber qué hacer también. Bueno, entonces perdió el norte. Pero yo creo que hay una táctica temerosa. De hecho, estamos hablando que Cepelini juega al lado del lateral. Lo que está bueno de esto es que... En Aurinegro, hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video. Richie. ¿Se trancó? ¿O está así? ¿Está bien? No, ¿qué? Richie. Pero si hubiéramos ganado, entonces da con la sonrisa hasta acá. Pero Richie, espera. Me estás jodiendo que... ¡Me comí la pastilla que se había trancado! ¿No ves que me pones en un estado de nervio bárbaro? Estoy encantado. ¿Encantado? Sí, porque escuché al encantador de serpientes. A César Millán, al encantador de perros tendría que haber escuchado. No. ¡Al encantador de perros! Encantador de serpientes. ¿Quién es el encantador de serpientes? La Riera. Cuando termina el partido, se transforma en un encantador de serpientes y nos tira inconexos, palabras para que hablemos. Nos encanta para que no hablemos de lo que realmente importa, que es el juego. ¿A quién me hace acordar? Vos sabés que hay, vos sabés que lo tengo en la punta de la lengua. Me hace acordar a alguien. ¿A quién me hace acordar? ¿Quién era que hablaba de los esfínteres y todas esas cosas? ¿Quién será? No me puedo acordar. Bueno, es discípulo, Freddy. ¡Ah! ¡Al del bastón! ¡Camino! ¡Al del bastón! ¡Claro! Sí, está bien, bueno, está bien. Declara, sí, ¿qué va a hacer? Es su forma. Entonces, él trata de con palabras, con sinónimos, en la entrevista... de encantarnos, de que nos dirijamos hacia otra cosa que no es el equipo. Es que hablemos... no es lo mismo que yo te diga, mirá, bueno, jugamos medio para el orto, tocamos de verdad, no hicimos tres pases seguidos, y a que yo te diga, fuimos inconexos. ¿Es Fabio? No, bienvenido, hay... Fabio. A todo no. Esto está Fabio. Fabio, ¿qué tal? Es un eufemismo. Un eufemismo, Así se llama. No hay peor rival que uno mismo. ¿Qué tiene eufemismo que ver el femicidio, pelotudo? No hay peor eufemismo rival que uno mismo. Otra frase para que hablemos de la frase. No fuimos nosotros. No fuimos exacto, nosotros. Exacto. No fuimos nosotros. Esa me encanta. Para cuando nosotros. Cuando hacíamos un video medio pajeado, no fuimos nosotros. Es buenísima. Exacto. Es buenísima. Ahora. Bueno, la rompió. Tremenda. Pará. Inconexo la rompió. Pará. Inconexo. Yo todavía no terminé de cerrar si la Riera es. Porque está como caminando al borde de una carniza. Donde un lado es un hipergenio. O del otro lado, es un decorador. No, él mira, es un encantador. Si gana la apertura, con lo que tiene, es un hipergenio. Bueno, si gana la apertura es un encantador de serpiente. Un hiperpene, así de gigante. Pero te voy a contar una cosa, Antes de empezar a hablar de Fobal. ¿Sabes lo que pensaba yo? Si ustedes fueran la Riera... Y a la gente del chat le digo, a la gente que comenta. Si ustedes fueran la Riera, ¿no se le pasaría por la cabeza decir, me voy de una forma victoriosa
Me voy antes de convertirme en el villano. En el Memo López. En el Memo López. Me voy porque en una parte no me cumplieron nada de lo que me prometieron. El 31 de diciembre. Absolutamente nada. Yo pedí refuerzos, un clase A y pedí que me mantuvieran en el equipo. ¿Se cumplió? No, ninguna de las tres. Y pidió. En una entrevista pidió dos jugadores por puesto. Exacto. Entonces, después, no pasa nada de eso. Ahora, es campeón, hizo una Copa Internacional aceptable. Bueno. Para el beneficio propio. Y su juego individual, es ahora. Si llega una oferta de Arabia por la Riera... Sea un objetivo. Igual a Richie no le preocupa que se vaya a la Riera. Bueno, ya sé. Pero no es que a la Riera se iría. A la Riera lo perdés. Lo perdés, claro. ¿Por qué? No creo que pase. Por no cumplirle. Bueno, sí, genial. Con Ramos tampoco creíamos lo mismo. No sabemos. Pero repito. Pero el asunto es el siguiente. No me preocupa lo de la Riera. Sí, no te preocupa. Pero estoy hablando de algo mucho más allá de la Riera. Porque si vos... Sacrificaste un año para crear un técnico, para fortalecerlo, y una vez que esté pronto se te va por tal estupidez, claro. Entonces te está pasando casi lo mismo que los jugadores, pero en este caso no gana nada. Pero la estructura, ¿estará pensando en un campeonato? ¿O pensará en un afloje y ganar el último campeonato, que es el tercero en el mandato? ¡Ah! ¡Está! ¡Bueno! Está, ya entendí. ¿Qué perdón. Pero tiró la... No, perdón. Me sorprendió. Son tres. Uno, dos, qué tres. ¡Qué pelotudo! Porque claro, esto es así. ¿Ustedes se acuerdan del gordito aquel? ¿Cómo se llamaba? Barrera. ¿Se acuerdan? De los tres campeonatos, Barrera ganó dos. ¿Cuál perdió? El último. Mal hecho. Pará. Muy mal hecho. Si Barrera hubiese ganado el del medio, no se hubiese ido. Hubiese perdido el del medio. ¿Eh? No, si hubiera perdido el del medio. Si hubiese perdido el del medio y hubiese ganado el último, no estaríamos con la misma imagen, por lo menos. Es probable que no. La estructura piensa que este año es de chiveo. Claro. Por eso es que no hay la misma fuerza de inversión o la misma fuerza de búsqueda a salir a ganar todo. Como va a haber en el último. Como va a haber en el último. O sea, a tu razonamiento. La estructura sí. El tercero es el que vamos a. Pero ojo que no sé si llegan a terminarlo el último. ¿Y quién lo va a sacar? No, porque Barrera, por ejemplo, se acuerdan que tuvo 6 meses más. Pero por la pandemia. No sé cómo fue. Por la pandemia. Porque no se podían hacer elecciones. Claro. Y Rubio tuvo un clausura ya. Tuvo un clausura que lo pierde. O sea, pierde ese campeonato uruguayo. Rubio ya perdió un campeonato uruguayo con la Riera. Y quedó afuera con la Libertadores. O sea, eso ya pasó. Sí. Entonces no sé si le quedaría otro campeonato. No sé si le quedarían dos campeonatos enteros o este campeonato y medio. O sea, la lógica que le encuentra Richard es que al sándwich... La lógica es buenísima. Sí. Es buenísima. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Al sándwich, al relleno del sándwich, se pierde. Este año viven la vida... Loca. Loca. Viven la vida crazy. ¿Y para el próximo? Exacto. Pero tengo otra cosa interesante. No sé si ustedes. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? ¿En el baño haciendo caca? ¿Cómo llegaste a esta cosa? Porque yo te voy a decir una cosa. Acá cuando apareciste en este canal, había gente que te tenía poquita fe. Poquita fe. Y yo estoy incluido. Poquita fe. Es más. Hay muchos que se agarraban la cabeza y me decían, Freddy, empastilla ese hombre, no sé cuánto. Y ahora te estás destapando. Te estás destapando. Sí. Bueno, muchas gracias. Es que, como te digo, las pastillas las junto.
Entonces, a veces me produce diferentes emociones. Entonces tomo isotónicos para el colesterol y para la presión. Sé que juntas, no sé si van, pero algo produce. Te abren el ano. Bueno. Exacto. Bueno. Escuchame, bueno, lo que te voy a decir, a todo esto. ¿Algún aporte? Sí, dale, tiralo. Estás en tu momento. No. Está, perfecto. Tengo para decirles lo siguiente. Que lo sabe cualquiera que ha jugado 10 minutos en un partido. El Mota no quiere jugar ahí. Está desconforme. El Mota no quiere jugar de marcador, de tapón, de volante retrasado. Él no quiere jugar. ¿De qué carajo juega el Mota? Y él juega de Sarabia está jugando de Mota. Puedo decir por eso. Exacto. Cualquiera que ha jugado 3 partidos. Claro, el Mota quiere ir a presionar arriba. Claro, él quiere. Y no tener que estar marcando. No, aparte está cerca de dónde. De los de pases retiro. De gol. Ah, sí, del pase de gol. No, de los pases de gol, de poder hacer un gol, como ya ha hecho. Mm. Y él sabe que ahí es bueno. Sí. Entonces, ¿dónde lo ponen a él ahora? Dale para atrás. No, él ya pasó por ahí. Claro. Él quiere dar donde dé lo mejor, donde se sienta. Pero ¿cuántas veces hablamos acá de encontrar un símil al Mota para que juegue en el lugar del Mota y liberarlo al Mota? Es más, si me apurás, tendría que estar lanzando el Mota o haciendo la presión alta, pero no corriendo 50 metros de cancha, porque a los 30... ¿Cuánto queda tiene el Mota? 37. Bueno, te duele todo a los 37 años, todo te duele. O sea, a los 90 minutos, a los 83 minutos nos hicieron el gol el otro día, a los 70 y algo, ¿no? Si vos ves la imagen, que la vamos a mostrar, uno de los que no llega a marcar es el Mota. Claro, lógica. Por un tema de edad, por un tema de cansancio, porque no se pueden hacer 150 metros ida y vuelta todo el tiempo con 37 años. Y la culpa no es del Mota. La culpa no es del Mota. Entonces, vamos. Yo hoy estoy un poco más tranquilo. Estoy un poco más tranquilo. Pero otro día me encontré caliente, ¿eh? Porque yo dije, bueno, esto acá se barata todo. ¿Por qué? No sustituimos bien. No le cumplimos al técnico. Y tampoco hay miras de poder cambiar. Porque si vos mirás para el banco, lo que cambia no cambia. O sea, lo que él pone no cambia. No, la puesto revisivos. Por puesto. Puesto por puesto. Es puesto por puesto. Entonces, vos el otro día hablabas de Alonso que no le gustaba lo sistemático. Bueno, la riera es sistemático. Te juega siempre igual. Ahora, ¿ustedes quieren saber cómo va a jugar el partido que viene? Lo sabemos todo cómo va a jugar el partido que viene. Ya sabemos todo. Y el otro. Por eso necesitábamos la revolución. Entonces, bueno, está, listo. Entonces hay que hablar con la Riera. Porque, ¿qué pasa? No se le puede jugar a todos los rivales igual. Entonces, ¿qué pasa? El otro día tuvimos la pelota, sí. Dominamos, sí. Le jugamos, sí. Pero te llegan una vez y te clavan. Ya sea por la defensa. No, cuando él puso a Bentancur. Hizo como un cambio estratégico, un cambio el querer ganar. Y ahí mejoró el equipo. Estuvimos cerca del gol. Vi otro partido. Para mí, cerca del gol estuvimos los últimos 20 minutos del primer tiempo. Después, lejos. Te digo más. Yo hoy me puse a mirar partidos del 95 y 96. ¿Está? Cuando Bengochea. Agarraba la pelota de Bengochea, lanzaba. Yo nunca lo vi Bengochea. Agarraba la pelota, toco para el costado, voy a buscar. Todo el tiempo. Si me dijeras, bueno, hago una y una, toco y después lanzo, toco y lanzo. Pero todo el tiempo pase para el costado, la voy a perder. No, vos podés tocar para el costado, pero poquito. Y enseguida cambiar banana. Y me extraña de Bengochea que esté ahí, que es un tipo que la agarraba y lanzaba. En el caso de Cepelini,
Alguien que me explique cuál es la función exacta de Cepelini. Porque a los ojos de todos jugó bárbaro. Es decir, ay, qué bien que jugó Cepelini. Ay, qué bien que jugó Cepelini. Ay, qué bien jugó. Pero jugando para el costado. Claro, por eso necesitamos la opción. Sí, para mí también jugó bien. Pero en base a Cepelini es la progresión del equipo. Entonces, si vos decís, jugó bien Cepelini para él. Pará, Fabio. Jugó bien Cepelini para él, jugó bien para él. ¿Por qué? Porque yo agarro la pelota. Pero no sé qué juega bien, Pavo. Porque ¿qué juega bien? Yo me meto, la tiene el lateral. Me meto entre el lateral y el zaguero. La recibo, levanto la cabeza, toco al zaguero. Después voy, corro 50 metros, voy a buscarla, agarro la pelota, la llevo para el lateral. Voy a buscar la lateral. El problema del otro día eso fue por juega afuera. Bien. Eso juega bien. Fue por afuera el problema del otro día. Pará, eso. Bueno, tocaba, también. Cepelini tocaba, también. Probó al arco. Después, cuando retrasó su posición, tuvo bien, ayudó en defensa. Tuvo momentos muy buenos. Fuera de Peñarol, no. Tuvo momentos muy buenos. No le estoy dando con un caño. Lo que yo estoy diciendo. No es que haya jugado bien o mal. Es la orden. Porque en Cepelini está el equipo. En Cepelini es el ataque del equipo. Pero el problema fue para afuera. Canovio total, no. Y la Quintana no existió. No le estoy, pero estoy yendo paso a paso. ¿Querés decir por afuera? ¡Desastre! Para mí por toda la razón del Richard de la semana pasada. Pareciera que fuera evidente. Porque el otro día rompió la pelota 2 horas. Con el tema del pase atrás. Pongo al Real Madrid, pase atrás, gol. Pongo al Barcelona, pase atrás, gol. Pongo a Messi, pase atrás, gol. La mayoría de los goles se dan por una situación de un desborde y un pase atrás. Porque es imposible de marcar. Por eso se llama centro de la muerte. Lo de Cepelini, vuelvo a lo de Cepelini. Me encanta lo del otro día. Tuvo un remate al arco. Fue lo demás. Bien, pero hay que empezar. ¿Es igual que Terán? No. Bueno, a eso voy. Tiene que hacer un gol. Algún día tiene que hacer un gol. Sí. ¿Cuántos goles tiene Cepelini sin ser de penal? Uno. Pará. Uno. Un gol sin ser de penal. Sí. Y ahora no patea más los penales. Entonces tenemos. ¿De qué juega? ¿El de punta? Sí. Bueno, y tenemos un punta que no hace goles. Una especie de porque le caemos al canario. Pero Cepelini, ¿cuándo hace un gol? Pero el tema es generar los vacíos, Freddy. Se hace mucho tiki-taka por un lado. Sí. ¿Eh? Entonces eso lentece todo. Es tres toques, tres tiki-taka. Y enseguida el zaguero al otro lado. Y si no, volvés al mismo lado. Porque queremos hacer todos los goles con 15 pases de anticipación. Digamos, ¿viste? Queremos hacer los goles del Corinthians todo el tiempo. ¿Para qué se hace la banana? Para mí no es que quieran hacerlo, sino que no les sale de otra forma. No les bueno, sale. Bueno, no tenemos otros recursos. ¿Y dónde caes ahí? ¿En dónde caes? Y en lo que está mal en la riera. Entonces, pará, y si vos caes en la riera, ¿y dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio? En Cepelini que lance. ¿Cuál es no la decisión? ¿Cómo que no? El yo 10, le caigo a la riera porque el Peñarol de Sudamericana el año pasado escuchame, sí hacía gol de otra forma. El 10 sí. Es el que te cambia el equipo. El 10 sí. Es el que te cambia el equipo. Freddy, ¿cómo juega el 10? El Mota lo ¿cómo hacía? Juega el 10? ¿Cómo jugaba el 10, por así decirle, de Fénix? ¿No era Pereira? Era Pereira. Bueno, ¿qué hacía Pereira? ¡Lastimaba! Agarraba la pelota, se metía, papá, lastimar. Hay que meterse con la pelota, que te hagan foul. No es ese tipo de jugador, Cepelini. Bueno, a eso voy y te pregunto. ¿Cómo jugó Pereira de Fénix en comparación de Cepelini? Y es mucho más desequilibrante. Bueno, ¿seguís pensando que jugó bien Cepelini? En el primer tiempo jugó todo atrás. Pero no lastima. Juega, tiene un juego banal. No. A mí me gustó más Cepelini cuando retrasó la posición. Ahí me parece que aportó más. Cerca del área me gusta un jugador que lastime más. De todas formas, no jugó mal. El problema del otro día fue por afuera y, bueno, el canario también. Está, ni que hablar. Bueno, por eso, así por lo eso veo. Está, ni que hablar. Ahora caemos lo de canario. Pero pará. Yo parto de la base. Porque si no van a decir nada, no, porque Cepelini jugó bien, ves el fuego de espaldas. Parto de la base que jugó bien para él. Para lo que aporta él. Para lo que puede aportar exacto. Él. Exacto. Para él jugó sí, bien. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Pero para lastimar, no lastima. No lastima. Vamos a hablar de la gente por afuera. Tienen el concepto errado. Llegan a la línea y se frenan y enganchan hacia atrás. Pero Freddy, déjame explicarte esta situación.
¿Por qué se da que los que juegan por afuera a veces tienen mucha marca? Porque la banana se hace muy lenta y se hace mucho toque sobre un lado. Hay que sacarla rápido a la banana y rápido, rápido, para generar los espacios que los puntas por afuera, no tengan tanta marca. Sí. Sí. Entonces, si vos... Que reciban con espacio. Claro. Exacto, exacto. ¿Por qué Cepelini de repente, él no lo hace, pero Bengochea se la daba adelantadita con espacio a los delanteros? En este caso lo que pasa es que la banana tiene que ser por un lado, no se puede por pero, el otro lado. Pero hasta... Richard, vuelvo a lo del 10, le digo 10 porque ese... Ese 10 que vos, decís... Es la forma de lastimar. Es la forma de lastimar. El tipo que juega con la pelota en los pies, que en este caso es Cepelini, es el que debe lastimar. Puede ser. No. Un pase al costado. Escúchame. Un pase al costado. Un pase puñalada. ¿Cuál es el pase puñalada? Cuando el retardado de Ramos corra por atrás del lateral, pase puñalada. Lo que pasa es que tiene que pasar dos cosas ahí. El lateral tiene que hacer el gesto antes que el tipo... Falta movilidad para eso. Exacto. Porque no puede ser que el lateral, yo me acuerdo, que era el que indicaba el pase. Era el que indicaba el pase. ¿Cómo lo indica? Piquerés. Corriendo. ¿Sabes quién lo hacía? Giovanni. Piquerés y Giovanni. Entonces, el lateral es el que marca el gesto de la jugada. ¿Cuándo? Corriendo antes. Bueno, si no se lleva marca, abre los espacios. A Irarrai, que para mí hizo buen partido, porque le ofreció bastante salida al equipo, no llega al fondo y no pica como Giovanni. Entonces perdiste por los dos lados. Perdiste con Piquerés y perdiste con Giovanni. Esta semana se habrá trabajado físicamente. ¿Por qué perdió puntería en los pases el equipo? ¿Por qué perdió precisión? Porque hubo varios imprecisos. Sí. ¿Qué pasó? ¿Se trabajó mucho físicamente? Se estuvo mucho parado, se descansó demasiado. Algo pasó. Porque empieza el equipo, Sarabia, que era, se había resaltado por pasarla bien, estaba impreciso. El Mota, impreciso. Había como una imprecisión general. Calobio. Porque, te voy a contar una cosa. Yo me acuerdo, los días de lluvia, ¿qué te decían? Partido día de lluvia. Pegale al arco. Pelota rápida. Pelota rápida, pegala al arco, metela, ponela. Todo cambia. Entonces, todo cambia. Un día de lluvia, la indicación de la riera tiene que ser, pónganla. No juguemos la mitad de la cancha, lluvia y viento. Entonces está acá. Sentido. Entonces, claro, para mí, Sarabia y Gargano jugaban como si fuera en Río Janeiro con 44 grados de calor y un clima seco. Entonces... ahí, que hay un viento bárbaro, está mojada la pelota, ponela, pase filtrado. ¿Cuántos pases filtrados hacemos? ¿Pero a quién? ¿A quién es el pase filtrado? Bueno. O sea, tenemos gente que puede poner un pase filtrado. Pero no, vos le ponés un pase Quintana, a la Quintana, ¿no? Y él no corrió, sí. Al segundo que le vas a poner, corre, querido, corre que te la pongo. Y él va a correr. El tema no que corrió, él no corrió. Bueno, no corrió. Va a correr. El tema es que vos... Espero que sí, yo tengo fe en la Quintana, pero a ver, lo hizo. Me miré otro partido. Uruguay contra River Argentino en el campo de Maldonado. Un amistoso antes de la Copa América. El 8, el 8 en la camiseta y el que enlazaba era Bengochea. Se la tiraba a Fonseca. Fonseca de espalda a la jugada, recibía, tiraba un taco, que esto, el otro, upa. Yo decía, pero acá, ¿por qué funciona Fonseca? Porque lo lanzan, porque tiene un lanzador. ¿Qué pasa? Llega la pelota. Viene ese pelín. No se puede comparar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque hoy se corre más. Hay menos espacios. Bueno, se corre más, pero cuando se tiene que correr, no se corre. Porque cuando tiene la pelota Cepelini, el lateral tiene que ser un avión. Tiene que ser un avión. Eso es verdad.
Tiene que ser un avión. Tiene que correr sin la pelota. Giovanni corría sin la pelota. Con la pelota sí. se caía. Pero sin la pelota que corría. Los otros equipos juegan también. Y la cantidad de veces que corría al pedo. Todo Fénix. Y no tanto, pero tratan de aguantar los partidos. Después salen sobre el final a ver si se les da un gol. Yo pienso que lo que hay que hacer es verdad. Los laterales tienen que perder el miedo a ir al ataque. Hay que ir, Y si corres al pedo, genial, te das vuelta y volvés. Pero tenés que correr. No puede ser el tapón. Bueno, ahí hay otro tema. Cuando jugó mejor Peñarol fue cuando Trindade atrás y Gargano media puntita tratando de robar, digamos, volante, Cepelini por un lado y Gargano por el otro. Porque alguien se la ponía a Giovanni. El Cachete tiene más remate afuera del área, tiene más gol de juveniles, tiene bastantes goles. No, dijo, ponga al Cachete bien, adelante. No lo toques. ¿Eh? Lo que está bien, no lo toques. Bueno, dejá a Gargano ahí y ponía Cachete a más. Yo estoy de acuerdo con vos, por un tema de edad lo hubiese puesto a Gargano arriba. Pero yo con Trindade, yo te lo estaba diciendo, hay que sacarle la responsabilidad a Gargano de marcar. ¿Qué es lo que pasa? En el gol. En el gol se queda Gargano. Se queda Gargano. Aparte de la cagada de Ramos. En el gol se queda Gargano. No llega. Queda muy afuera del área. Quedan dos libres. Entonces. Pero a mí, si vos tenés algo bien, no lo toques. Porque si no, haces dos cambios en vez de uno. Si a vos te falta Musto, no pongas. Poné a alguien en el lugar de Musto. No pongas a Gargano más atrás. Y a otro en el lugar de Gargano. Pero son dos hay algo que no entiendo. No lo entiendo. ¿Cuál es la función de Cepelini? Sí. ¿Cuál es? Ustedes, explíquenme. ¿Cuál es la función de Cepelini? Son dos volantes. Dos volantes adelante del tapón. En este caso jugaron Sarabia y Cepelini. Sí. Cepelini ayuda. Se quedó con marcar al plumita, ¿viste? Que no subiera el plumita. Ayudan al lateral, en este caso, Sarabia y Cepelini ayudan al lateral, y tratan de hacer la jugadita por ahí. Pero no es lo que pasa. Pregunta, mirá, Cepelini. No es darle palo a Cepelini, estoy preguntando. ¿Hace presión alta? ¿Presiona a los zagueros rivales? No. Pará. ¿Hace coberturas? No. ¿Hace las coberturas cuando se va lateral? Ha ido Cepelini a marcar, ¿cómo no? Hace memoria. Pero no todo el partido. Los zagueros. Ha ido jugada, sí. Pero no es algo permanente. Es una jugada aislada. Si tuviéramos dos jugadores como el Mota, por favor. Es un bueno, bueno, pará. Entonces... Él tiene un jueguito que es, cuando salimos del fondo, ir a buscar la pelota, tomar la pelota, levantar la cabeza, jugar con el lateral. Levantar la cabeza, jugar con el otro zaguero del otro lado. Irla a buscar y traerla para este lado. Ese jueguito nos perjudica. Mírenlo. No. Préstenle atención. ¿Cómo la sacarías vos? Pero si tengo un... Le voy a poner 10 porque es un 10. ¿Tá? Si yo tengo un 10 que agarra la pelota, la pone contra ahí y pete puñaladas, ¿sabes lo que es una puñalada? El pase entre el lateral y el zaguero y que pase el lateral por atrás. Bueno, pero ahí tiene que pasar el lateral. Bueno, pero ahí también vos. Ahí también sos vos. El lateral puede ser Ramos, pero si sos vos. Que arrece ese gesto. Dale, corre. Y llegó un momento. Hay televisión, hay todo. Yo levanto la cabeza y decís, ¿vas a correr o no vas a correr? Listo, lo dejo re pegado con todo el mundo. Vos hablás del técnico. O de Cepelini. El que tenga la pelota. Lo que pasa es que el que tiene la pelota tiene unos huevos y una cancha bárbara. Ese toquecito, ese toquito cortito, banal. Y la perdés. No tiene ese carácter. Bueno, está. Ese jugador que vos decís no lo deja tirar el penal al canario. Bueno, ese jugador que vos decís, hay que ver para qué queremos el puesto de Cepelini. Porque si queremos un lanzador, que lance. Si queremos alguien que filtre, que filtre. Tenés dos problemas. El que lanza, lo lanza, y el que tiene que correr, no corre. Esos son dos problemas. Dos problemas tenés. Gigantes.
Porque vos me estás hablando, que falta gol, estás hablando de Piquerés y Giovanni, ¿no? ¿Cuándo anduvieron mejor? Trindade, que lastimaba, de repente no era tan lanzador, pero lastimaba. Entonces suplía una cosa con la otra. No lanzaba, pero hacía goles. Me chupa un huevo si no lanza. Hay que ver. Cepelini, pero pará, ese Cepelini jugaba. Ahí no jugaban dos líneas de cuatro. Ahí jugaban cuatro, dos, tres, uno. Sí. Después del clásico que vino esa de poner a Cepelini contra la banda izquierda, ahí nos quedamos. Yo sé que hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo. Pero a mí el juego de Cepelini, para mi gusto, le hace mal al cuadro. Aparte de que los laterales no suben. No es que le haga mal al cuadro. Es que Peñarol funciona distinto a como funcionaba antes cuando Cepelini rendía no, más. Pero no marca. Porque en ese no momento marca. La función ¿Tiene marca Cepelini? Tiene marca. ¿Tiene marca Cepelini? ¿Ustedes lo vieron robando una pelota a Cepelini? Sí, varias veces. Ayuda mucho en defensa, Cepelini. Pero esa función que él cumplía... Mirá, esporádicamente. Y cuando no lo hace, se nota. Cuando no lo hace, no. Se nota. El otro día trabajó muy bien. Trabajó muy bien. Tuvo un chispazo de 20 minutos en el primer tiempo. En el segundo, no existió. No, para mí anduvo bien en el segundo. Bueno, entonces... En el segundo jugó al lado de Gargano. Jugó al lado de Gargano y para mí anduvo de bien. Jugó de doble cinco. Pero haciendo la función de lanzar. No existió. ¿A quién lanzó? Pero no es ese tipo de jugador. ¿Cuántos pases de goles tiene Cepelini? Ah, me mataste. No, es que no es ese tipo de jugador. Decime qué tipo de jugador es. Porque no le entiendo el juego. O sea, no digo que es malo ni que bien. No se lo entiendo yo. No se lo entiendo. Porque no yo. No se lo entendés porque ahora Peñarol no funciona bien. Bueno, ¿por qué no funciona bien? Es colectivo. Porque no. No es culpa de Cepelini que no funciona. No apuñalo. Porque es lo que le falta a Peñarol. Todo. Gol. Los laterales que suban. Bueno. Eso es clave. Entonces, el que tiene la pelota con jerarquía te puede dejar muy pegado si vos no corres. Con jerarquía. Lo hacían los grandes. Agarraba la pelota, levantaba la cabeza y te hacía así con la mano. Te dejaba pegado. Pero no es la, te dejaba regalado. No es la persona. Pero no es la personalidad de Cepelini. Bueno. Puede ser la de Gargano, sí. Bueno, entonces miramos. Mirá lo que estamos hablando, ¿eh? Mirá lo que estamos hablando. Yo creo que la táctica de la Riera es de miedo a perder. Es que yo estoy pensando que ya no hay táctica. Ya hay un. No es una táctica, es un sistema. Es un sistema. Bueno. Que táctica, no importa quién está adelante. Sistema. No, la táctica puede cambiar. El sistema no. Él lo hace automatizado. Ya, yo te voy a explicar, Freddy. Él no le importa quién está adelante. Puede ser Fénix, puede ser Corinthian o puede ser. Pero eso no está mal para mí. ¿Cómo que no está mal? Es lo mismo que te atacan con tres. No, pará. Barcelona es su mejor momento. Pero Fabio, yo le juego a la Riera. Armo 11 ciudadanos comunes. Caso 5, lo pongo atrás y pongo el rápido adelante. Te hago partido. Sí, pero escúchame. El Barcelona siempre juegas de la misma manera en su mejor momento y ganaba siempre igual contra el rival que sea y de la forma que juegue. Pero no sos el Barcelona. Pará, obviamente, pero escúchame. Peñarol cuando funcionó en Sudamericana y en el Campeonato Uruguayo, o sea, jugaba igual. ¿Cuál es el tema? Que ahora la Riera precisa tiempo para acomodar todo ofensivamente porque le trajeron jugadores que son distintos a los que tenía. Entonces, si vos tenés jugadores que son similares, ¿tá? Que cumplen la misma función, que juegan de la misma manera, el equipo puede funcionar mejor o peor, pero funciona. Este equipo directamente no funciona porque son todos distintos a los que se fueron. ¿Me explico? A Irrarán es distinto a Giovanni. Ramos es distinto a Piquerés. ¿Entendés? Porque el que los trae tiene menos fútbol que un hábitat. Bueno, de hecho trae a Bonifaci, ¿no? Bueno, de Bonifaci sí. Pero Bonifaci llega tarde. Pero entonces, lo que se mejoró la defensa se empeoró en otros lados. Ve esa carencia. Llega tarde y de pedo por presión de la tribuna. Bonifaci llega por presión de la gente. O que lo quieren apostar. No lo tenían en los planes a Bonifaci. ¿Sabes por qué llega? Porque la gente empezó a romper los huevos.
Por eso, porque nosotros empezamos a romper los huevos. Por eso llega Bonifaci. Si no, se quedaban con Ramos. Está más claro que el agua eso. ¿Qué quieren apostar? Y Ramos es distinto a Piquerés. Entonces, si vos, como técnico, te traen jugadores totalmente distintos a los que tenías, porque Alejo Cruz no es igual a Torres, la Quintana tampoco es igual a Torres, son características totalmente diferentes. No hablo ni siquiera de nivel, hablo de características. Porque si te traen uno que juega como Torres, pero un poquito menos nivel, bueno, es más fácil adaptarlo. Pero si te traen todos jugadores distintos, demorás en agarrarle la tecla al cuadro o hacer que funcione de la mejor manera. Precisa tiempo la Riera. Hay que ver si logra. Hay que ver que estaba el 50% del equipo cambió, ¿no? Adentro, los titulares. Claro, y pocos puestos mejoraron. Mejoró la saga, ¿después? Bueno, ¿qué puesto mejoró además de la saga? Bueno. Y es lo que afecta al Canario y es lo que también afecta a Cepelini. A mí lo que me afecta, me pongo a mirar partidos viejos y digo, po, antes el lanzador era clave. El lanzador era clave. Pero fue hace 25 años atrás. Vos me hablaste del Barcelona, ¿no? Me hablaste del Barcelona. Sí. Bueno, no fue hace 25 años atrás. ¿Me hablaste de Barcelona? Fue la anterior. Listo. Sí. No. Messi. ¿Cuál es la táctica de Messi? ¿Cuál es la táctica de Messi? Lanza una, encara otra. No hace siempre la misma. No va a buscar a los zagueros, toca para el costado, la va a buscar y toca para el otro costado. No, encara una, lanza otra, encara todas. No encara todas. No hace siempre la misma. Pero más allá de eso, el Barcelona hablar de tenía un funcionamiento y le agregaba a Messi. ¿Me explico? Ahí está el tema. Pero el Barcelona funcionaba, sin Messi también funcionaba. Este Peñarol no funciona. Messi funcionaba. El Barcelona. ¿Barcelona sin Messi funcionó? Sí, claro. ¿En qué momento? Funcionaba. ¿En qué momento? Siempre funcionó. El equipo estaba bien armado y cumplía con Guardiola. ¿Antes o después? ¿Antes o después? Con Guardiola, sin Messi, funcionaba. Funcionaba de la misma manera. Pero tenía Iniesta que lanzaba también. Bueno, no seas malo, Fabio. Yo te estoy hablando de que en un equipo tiene que haber alguien que lastime. No podemos ser todos banales. Alguien tiene que agarrar la pelota, ponerla contra el pie y decir, ¿encaro o mando al lateral una puñalada? O lanzo al 9. Estoy totalmente de acuerdo. El que vi en esa función fue a Gargano. Metiendo pases puñalada atrás de los laterales, que no sabía si él iba a encarar por el medio. Por eso digo que no lo podés tocar a Gargano poniéndolo de tapón. No lo podés negar, no lo podés limitar. Lo vi dos veces el partido. El tema es que el equipo no funciona, ese es el drama. Y te digo algo, te lo juro por Dios. Me van a saltar, el primero me va a saltar diciendo, Cepelini jugó bien. Yo digo, sí, jugó bien, pa' él. ¿Por qué? Porque agarra la pelota. La hago yo en el fútbol 5. La voy a buscar, la tengo, la paso cortita. Qué bien juega Alfredi. Pero le pedís peras al olmo. Es eso. No le puedes pedir lo que vos querés. No se lo puedes pedir a Cepelini. Entonces, estamos en lo cierto que yo te dije. ¿Jugó bien? Sí, jugó bien. ¿Pero es lo que precisamos? No es lo que precisamos. Pasa que este Peñarol, que no funciona, porque precisa un Messi. Por ejemplo, claro. La Quintana jugó bien. Es porque no funciona Peñarol. La Quintana jugó bien, jugó pésimo, ¿verdad? Pésimo. Listo. Sí. Pero el juego de la Quintana necesita como el agua un lanzador. Como el agua. Porque si vos tenés un lanzador malintencionado que te mete la pelota envenenada, la Quintana se le pone un kiosco al lateral. Un kiosco se le pone. Pasó en el clásico y pasó con Plaza. ¿Te acordás? Pero hay una cosa, Freddy. Hay una cosa. Lo que decía Fabio también es que también hay ciertas cositas que necesitan tiempo. Eso es verdad. Pero hay un detalle. Cuando el equipo tiene un golero como Volpi que pone la pelota en el otra área. Sí. Para mí, hay que cambiar el tiki-tiki. Tenés que si el otro equipo está todo atrás y Volpi la pone allá, ¿para qué vas a hacer todo el juego de llevarla? Dejá que cabeceen los defensas y te pones todos a recibir. Claro. Es que no tiene este Peñarol no tiene los jugadores como para el tiki-tiki. No tiene los jugadores con las características para jugar como antes. Es que vuelvo al mismo problema. Mirá. Para jugar ese juego de saltearme la mitad de la cancha, tengo que sacar a quién? A Cepelini. No, tenés que,
Y que poner a alguien que la baje y poner al lado, en este caso, al goleador. No, tenés que poner el equipo más adelante. Bueno, ese es otro problema. No lo ten, digamos, en este caso no lo tenés. Ese es otro problema. Está, pero no es Cepelini el problema. Sí, Cepelini, cuando el equipo funcionó, funcionó bien también. El mejor momento de Cepelini fue cuando Peñarol funcionaba de mejor manera. Y aportaba muchísimo, porque te ayudaban en defensa y te ayudaban en ataque. Escúcheme, tiene que poner el equipo más adelante. Esta es un equipo que pone dos o tres jugadores cerca del área. No, tenés que hacer que los bases se adelanten y jugar con todo el equipo cerca del área. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener más gente para hacer un gol, claro, para que te hagan un FAO. Porque Peñarol quiere atacar con dos o tres jugadores y los defensas son cinco. Claro, pero ¿qué pasa? Mirá, te la pongo en la cancha. La tiene el Cachila. Levanta la cabeza. Mira, el Vasco y del otro lado lo mismo, Ramos, parados así en la línea. Reciben. Claro, reciben. Mira, comen un par de metros. Lo encierran. Vuelven atrás. Vuelve con el Cachila. O sea, ¿qué pasa? El lateral, como no corre. Por eso es que baja Cepelini. Como no juegan sin pelota. No corren sin pelota, no se abre esa línea de 5 que vos decís, no se abre nunca. Claro, está siempre como un bloque, como un muro. Es claro, entonces, cuando la recuperan, baja Cepelini, te contragolpean y queda todo el cuadro mal. Por eso baja Cepelini. Sí. Bueno, por eso. Porque el Cachila agarra la pelota y no tiene que andársela, entonces baja Cepelini. Es un problema estructural. Todo termina en la riera. Entonces se hace. En el encantador. Está bien, está claro. Sí. Entonces voy primero a vos. Tenés razón. Fabio, también tenés razón. ¿Por qué baja Cepelini? Porque el lateral se encierra, vuelve con el Cachila y ahí la vuelve a tomar Cepelini. La Cepelini la lleva para el otro lado y vuelve a pasar el mismo problema. Porque el Cepelini lateral no juega sin pelota. Claro, vos lo que decís, Cepelini baja, recibe, pero no lanza. Exacto. O sea, pará. Pero es estructural. No apuñala. Cepelini no sé si tendría que bajar tanto. No apuñala. Porque es diferente apuñalar que lanzar y que pasarla. Cuando yo apuñalo, es entre el lateral y el zaguero. Que al de espalda los dos. Si el lateral va. Bueno. Si el lateral no pero va. Pero ¿sabés cómo haces, no? Con cancha, se la tirás. Y lo dejás bien pegado que no corrió. Y dicen que es un mal pase. No. Porque después de tirárselas, lo puteo. Ah, no. ¿Vos qué haces que no corres? ¿Qué haces que no corres? Sí, pero yo pienso que. No va a ser eso, Cepelini. Bueno, claro, entonces, no te sirve Cepelini. Entonces no te sirve Cepelini. No te sirve Cepelini. El tema es. Porque tampoco encara Cepelini. No encara. Subí. Tiene un problema. Porque no tiene esa característica. No se saca dos tipos de arriba, Cepelini. No se lo saca. No se saca dos tipos arriba. Pero eso es por característica, no lo va a hacer nunca. Bueno, entonces tenemos que traer uno que se saque dos tipos arriba, que apuñale, que encare y que haga un gol cada tanto. Bueno, era terrible. Entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿jugó bien Cepelini? Jugó bien. ¿Pero para el equipo? ¿Pero para el equipo? Sí, pero es que. ¿Para el equipo? Jugó bien. Él cumplió su función y la hizo de buena manera. El equipo no funciona, Freddy. Bueno, tiene cosas que no lo ayudan. Los laterales no suben. Pero un 10 con los huevos de un 10 lanzando como un 10, quédate tranquilo que si no corres quedás pegado. Freddy, con este equipo vos podés poner el equipo, los zagueros lo podés poner cerca de la mitad de la cancha, sí. Porque los zagueros son rapiditos, sí. En el mano a mano, sí. Tenés que jugártela, tenés que jugar sin temor, pero nos cuesta, no puede jugar, nos cuesta con la pelota, sí. En el ataque. Sí, claro. Ahí en la banana la tenemos que pero hacer. Pero vuelvo a lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que más nos gustó? El juego contra Corinthians. Piqueres, sí. Giovanni corriendo sin pelota. Corría más sin pelota que con pelota. Lanzaba Gargano. O lanzaba también Terans. ¿Se acuerdan del gol? No sé si estaba Terans, ¿eh? ¿Se acuerdan del gol? ¿Se acuerdan del segundo contra Corinthians? Del segundo que la pone tipo en una cámara lenta,
tipo de chanfle, tipo como envaselinada, se la pone Gargano a Piquerés que picó al fondo, baja la pelota, muere. Entonces, tenés dos cosas, lo que estamos hablando de hoy, el lanzador y el lateral corriendo sin pelota. Sí, pero Gargano no estaba de tapón allá atrás. No, no, estamos de acuerdo. Bueno, estamos de acuerdo. Entonces tenemos que Gargano no puede jugar tan retrasado. Estamos de acuerdo. Mira, porque con Cepelini lo hubiera pasado en esa jugada. Es la opción de Cepelini, es la opción. ¿Entendés? O sea, no se juega más con un solo 10, se juega con dos volantes. Después sale Cepelini. Sale Cepelini. Y ahí, la Riera la cagó. Donde vos lo mires. Porque sale Cepelini y entra Wallace. ¿Por qué no juega el Ruizito? ¿Por qué no juega Rusito? ¿Para qué lo trajimos? No sé. Yo tenía, del otro cuadro teníamos. No era. Al Newbulense y al otro, ¿cómo se llamaba? Al Pereira. ¿Ustedes vieron a Pereira? No digo para traerlo, no, porque después lo traes y no anda. Pero, ¿ustedes lo vieron? ¿Vieron la función de Pereira? ¿Vieron la función? El tipo encaraba, lastimaba. Te rompía las bolas. Y eso que el Cachila y Elizalde anduvieron bien. Bueno, pero eso es el técnico. Cuando agarres la pelota, encará. Bueno, la, pero la famosa del si es el técnico, muñeco. Me preocupa, porque no creo que Payas tenga más experiencia que la Riera. No, entonces, no. Le falta huevo. Entonces le falta huevo. Disculpame que te diga. Afuera, y el cambio que afuera, hizo Freddy. De Cepelini por Wallace fue de cagón. ¿Querés que te lo diga así? De cagón. Ya no tengo en más palabras. Sí, en parte de no saber qué hacer también. Bueno, entonces bueno, perdió el norte. Perdió el norte. Pero yo creo que hay una táctica temerosa. De hecho, estamos hablando que Cepelini juega al lado del lateral. Sí, juega metido entre los zagueros. ¿Qué decía el encantador? El encantador de Cepelini. Es el enganche perfecto. Las pelotas. Un enganche que juega. Un enganche que juega metido entre los zagueros. La agarramos ahí metido. No, metido entre los zagueros como todo. Pero, ¿quién lo pone ahí? Sí, la Riera. Y bueno, y entonces si vos trajiste un enganche, ponelo a enganchar, no lo pongas contra la raya. Jugátela, dejá que el lateral juegue mano a mano con el puntero que le toca por ahí. Jugátela, no lo traces tanto, ponelo en un lugar peligroso. Mirá, bueno, eso sí, te lo digo eso así. Sí. En el caso de Gargano, no lo retrases. Porque él no le gusta jugar de volante tapón. No le gusta. Porque el que jugó tres partidos. A Gargano jugar con Cepelini le rompe las pelotas. Le molesta jugar con Cepelini al lado. Porque prácticamente los dos, no te digo que sea la misma más función, o menos lo mismo. Pero es más o menos lo mismo. Le rompe los huevos a Cepelini. Le molesta a Cepelini. Son complementarios, Freddy. Complementarios. A mí no sé qué se complementa con Cepelini. Y te lo digo más. Si no lo lanzamos, la Quintana se va a morir de frío, ¿eh? Y la culpa no es de la Quintana. Como a vos te gusta decir, la culpa no es de la Quintana. Porque para el juego del pibe, tenés que lanzarlo. Si no, va a estar al pedo todo el día. Si no, como el clásico, que se lució. Pero ¿cómo lo mandaban? ¿Se la metían o se la metían? Para encontrar espacios. Pero estamos en un círculo de... Este jugador no hace esto por esto. Pero resulta que no hace eso por esto otro. Y eso otro no pasa por esto. Y todo se complementa. Hace rato estamos así. Todo se complementa. Necesitamos... El equipo no funciona. No le encontré la vuelta a la Riera todavía. Y es porque todos los jugadores que le trajeron son distintos a los que ya tenía. Entonces tiene que buscar la manera para que funcione. Porque quiere hacer lo mismo. El error de la Riera es querer hacer lo mismo que hacía cuando tenía a Piquerés, a Giovanni, a Terans, hacer lo mismo con este tipo de jugadores. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Ese es el error. Al fin, es eso. Llegamos a la conclusión. Ese es el tema. Y son entonces, jugadores distintos, no pueden jugar igual. Tiene razón la gente que le dice, le falta plan B. Le falta plan B. Nunca mostró otra cosa que no sea tocar. Para mí está intentando, y si no le sale, bueno, ahí sí tendrá que recurrir a otra cosa. Bueno, hay que darle tiempo, capaz que lo logra. Vos, no sé.
siempre veo en todos los cuadros que nos complica alguien que la mueve. Deportivo Maldonado. ¿Se acuerdan de Deportivo Maldonado? ¿En Maldonado? ¿Se acuerdan? Tiene plan B. Sí. No tiene plan B. Tiene plan B. No tiene plan B. Lo aplica tarde. Cuando él pone a Bentancur y Beatri, les da muy poco tiempo. Bueno, también. Pero lo que pasa es que le falta el lanzador. Porque si a Beatri no se la lanzás, otro que va a estar al pedo. No, tirá. Le faltan los punteros también, ¿no? No hubo desborde, no hubo nada. Para adelante que a Beatri se acomoda. En todos los cuadros tienen uno que te rompe las pelotas. ¿Cómo era el 10 que nos clavó en Deportivo Maldonado? No podés. Pará, Richard, no seas malo. Que termina el primer tiempo. ¿Qué esperás para hacer los cambios? Termina el primer tiempo, no te funcionó. Sí. Ahí aplica el plan B. Ya te va el 50% de pero la parte. Pero se demora los cambios. Sí, estamos de acuerdo. Ya le había pasado varios tiempos. Pregunta al millón. ¿Todos los 10, todos los cuadros, chicos, que nos cagan la vida, tienen un 10 que la rompe? Sí. No. Tienen el técnico que le dice atacá. Ah, bueno. Está listo.